Pues yo recuerdo, sí, del China, que decía que había un virus que todavía no había salido de allí y la gente vestida con mascarillas, muy tapada en un hospital, poniendo en unos parkings grandísimos que estaban poniendo hospitales afuera porque había mucha gente enferma, mucha gente muriéndose, pero claro, yo lo veía como algo muy lejano. Y luego a los días, cuando llegó aquí la pandemia, y entonces me enteré que el hospital ese era para todo este jaleo del coronavirus. Pero sin más, no lo veía como muy lejano. Yo la verdad es que reconozco que era un poco escéptica, ¿no? Que pensaba que era, pues que iba a ser tipo la gripe, que no iba a tener mucha más repercusión. A mí justo me pilló, yo estaba preparando una pelea y me había cogido vacaciones para irme a Alicante a entrenar. Y bueno, ahí mi mayor preocupación era que se me iba a caer la pelea, que me iba a quedar sin pelear, pero tampoco me lo tomaba muy en serio. Y ya era una cosa que se estaba extendiendo de tal manera que sí es verdad que empezaba a preocuparte. Y pues hacía muchas bromas de esto por las redes. Entonces así se empezó como a viralizar un poco todo esto hasta que ya se vio que era más serio. Ni oroitzen naiz hasieran hasi zenen, jode, coronavirus ez dakitze, eta gu klasen hor, azkenen gu normaltasun ez eginen iten gure bizia. Pues el 8M fui a Tafalla, la manifestación de Tafalla, y me acuerdo que como con Gracia, con las amigas, con las hijas de las amigas, nos dábamos el codo, nos dábamos con el pie, como gracioso, ¿eh? Todavía el 8M. Y de hecho, mira, luego el padre de una amiga mía se murió del COVID en los primeros, con el que hacíamos la gracia con la piernica y, o sea, que, lo que es la vida. Nada más llegar a la oficina, lo primero que hacía era abrir las noticias e informarme de cómo estaban en China, luego Corea del Sur, que también estuvo bastante perjudicada en cuanto al virus. Y pues me acuerdo que eran llamadas constantes de clientes de qué va a pasar. Yo cuento cuentos a los niños y yo hice un cuentacuentos en la residencia, que claro, por supuesto, ya estaba el virus aquí, nadie sabía nada. Entonces, yo hice un cuentacuentos y me pareció muy buena idea mezclar los ancianos con los niños. Se murió en la residencia la superiora, se murieron todas las monjicas, todas que aún las recuerdo. Cómo sonreían cuando contaban los cuentos ¿no? Y dándome la enhorabuena de qué tarde más bonita, que los ancianos están disfrutando, no sé, la mezcla entre críos y los ancianos, qué bien vino, que había que hacerlo mucho más a menudo. Y luego cuando me enteré de todo esto, lo primero que pensé es, Dios mío, ¿cómo no nos han dicho las cosas antes? ¿O esto, cómo va esto? Luego las residencias, lo que pegó en Madrid, fallecidos, fallecidos, en otros sitios, ¿no? De fallecimientos en las residencias. Yo ya me quedaba uno ya asustado, dije, pues esto va muy en serio, esto no es solo China. Eta hori, ja konfinatuak ja gelditu ginen, eta egon nintzen etxean konfinatua. Pedro Sánchez salió el sábado a decir que estábamos en estado de alarma y el domingo nos llegó un correo a todos los compañeros que las oficinas iban a estar cerradas, que no fuéramos a trabajar el lunes. Entonces yo dije, si no voy a la oficina y no he firmado mi despido, entiendo que no me van a despedir. Y luego también nos comentaron que nos íbamos todos al ERTE. Si una empresa se acogía al ERTE, no podía despedir a sus trabajadores. Entonces yo ahí respiré un poco y estuve esperando al lunes a que me llamara alguien para explicarme. Y me dijeron que me iba a alerte. O sea que a mí el estado de alarma económicamente me salvó. O sea, que es que fue todo en una semana, del 8 de la manifestación. Luego ya empecé yo ya ese jueves a tener compras un poco compulsivas, como salía en la tele, del papel higiénico. Ese jueves y ese viernes era un caos en la tienda. Entraba la gente y se iban como cuando sale en la tele, papel higiénico, lejía,
15 personas, 20, entonces no había medidas ni nada, o sea que fíjate lo que podía haber pasado ahí. ¿Sabéis lo que es nada? Pero nada es nada de carne. Un corzo en Artica. Un corzo, tú. Mira. Nos confinaron el 14 de marzo. Ya estábamos confinados. El mismo día 14 de marzo, aquí ya no salía de la calle ni el apuntador y las visitas no entraban. Así eran hori, no en neumonía. Eta bakarrik bizitzen naiz. Etxean bakarrik, bueno, baditut hemen alabak. Eta alabak joaten ziren etxera, eramaten zidaten behar nituen gauz guztiak. A mí al principio me dio miedo, pero no por mí, por mi madre. Porque yo tenía que llevarle la compra y me daba miedo juntarme con gente y que pudiera contagiarme. Eta gaixo negoenean hasieran baita janaria ere dena prestatuta etxera eramaten ziraten. Kaixo, ireben eta garratzi. Amatxinaz, ongi dago, Eta sendatzen naiz pixke. Eta sendatuko naiz. Egon lasai. Eta musu ondi bat denentzat. Hala, mua. A ver, a mí realmente me afectó muy poco, porque por tema laboral tenía que seguir trabajando. Si necesitaba productos o lo que sea, podía desplazarme con el coche, no tenía ni un problema. Corderos, por ejemplo, que me coincidió esa época en llevarlos, que los llevaba a Pamplona, a un matadero y eso, ningún momento tuve ningún problema. Entonces, en cuanto a eso, ni un problema. Yo tenía la cámara, esta que tiene, pues, tiene el zoom, un poco de zoom. Entonces intentaba alejarme un poco de mi casa con ese zoom y sacar fotos a diferentes pájaros que había por ahí, y eso, que la cámara y las fotos me ayudaron. En el quinto, debajo de mi casa, hay un chico de Galicia y él solía sacar una gaita. Pasamos el aburrimiento, primo. Mira, Crisia, coger ideas. Eso era un mundo, estar con los críos, hacer tareas, y eso era aparte, ¿no? Pero cuando te sentabas a ver las noticias, la piel se me ponía de gallina. A nosotros en la UCI nos vino, pues, como, no sé, como un tsunami, ¿no? Pasamos en el mes de marzo de tener un paciente a principios, un paciente con COVID, a finales de marzo tener 27 pacientes en la UCI y 18 pacientes en una UCI que tuvimos rápidamente que montar. La palabra que lo describe es caos, caos. Porque te llegaba un protocolo, nos reuníamos el equipo, organizábamos cómo teníamos que hacer las cosas,
al día siguiente te llegaba otro totalmente diferente al anterior. Entonces, claro, era un proceso de adaptación constante al cambio de protocolos que te van dando. Entonces, claro, era muy difícil compaginar eso con la actividad normal del centro de salud. Pero bueno, durante los primeros días había carteles, había dibujos, no sé, frases motivantes pusimos por las paredes, porque necesitábamos mucha moral para sobreponernos a aquello, ¿no? A ver si se agradece todo el apoyo de la población y demás. Pero me hubiera gustado que en vez de aplausos, pues que hubiera habido alguna otra cosa, ¿no? De mejoras laborales, de pues, tener más equipos de protección, porque al principio no teníamos prácticamente equipos de protección. Un poco me hubiera gustado más apoyo, pero de otra manera. Se han pegado un palizón, pero gordo además, y se están pegando, porque aquí tuvimos, un día salimos aquí a aplaudir ahí a la calle, cuando fue lo primero, y pues la gente salió, se portó aquí, la gente de aquí se portó de maravilla, salimos todos, luego las cuidadoras, las enfermeras, todos ahí fuera, pues, fabuloso, y las palizas se están pegándose ahora, y espera. Gustora atera hartu nituen, eta ateratzen nintzen gustora baita ere. Eta beldurrarekin, beldurra ez nola baitzen maskararekin da gero zera. Leurri horiek bat abesten da... Beldurra bai, baina ez ateratzen nintzen normal. Cuando empezamos a desconfinarnos y tal, yo tenía mucho recelo, mucha precaución y no entendía las actitudes de la gente y claro, porque al final esto es una enfermedad que al que le toca en un familiar o en algo, pues le coge miedo y tal, pero al que no le toca, pues parece que no existe, ¿no? Entonces como que no se lo tomaban demasiado en serio, entonces claro, tú te enfadabas, ¿no? Cuando yo salía a la calle y veía a la gente, pues que si sin mascarilla, que si todos juntos, tal, jo, te entraba como un, estoy trabajando sin parar y demás para que luego pasen estas cosas, ¿no? Y luego, ¿cómo no va a haber casos si estamos así? Sentsazio raro, hace joan nintzen eta zen maiatza hasiera nola. Esaten un jo, ez dago inor, beti ikusita Salamanca da oso unibertsitatera atzean, inor kalek utxek, eta baina pena gehiokin joaten zen, esaten zo, jo, hau da nire azken aldi heldu naizela, unibertsitaria bezala, eta liku nintzen sentsazio txarrakin. Oain berriz pentsatzen, bueldatu gargala eta zerbait egin barra dula, eske azkenen gelitzen za, como, bale, bukatu dut, baino ez. La verdad es que yo procuraba no ver las noticias porque me asustaba muchísimo pensar que cuando llegara a mi país, allí, claro, la medicina allí en Colombia no tiene absolutamente nada que ver aquí. Y yo decía, es que allí se van a morir todos, ¿allí qué va a pasar? Y entonces mi cabeza se iba hasta allá. Mi madre tiene 80 años y dice que en su vida había visto una cosa de estas, había enfermedades y todo, y que nunca había visto esto. Y es muy duro porque encima la distancia, tenerlos tan lejos, el que no quiero ni pensarlo, ¿cuándo podré volver a verlos? Me da mucho miedo por mi marido, porque él ha tenido unos infartos, el corazón no lo tiene muy bien y da miedo
porque no tenemos familia aquí. Y mis hijos están pequeños, pero prefiero no pensarlo. Y vivir y cuidarnos mucho y hacer que los críos y que todos tengan conciencia en el colegio, porque hay chavales que no tienen conciencia y pues yo trato de que los míos tengan un poco para que si están con sus compañeros, pues les digan, ¿no? Cuando ya me al 112, mi madre se estaba muriendo en casa porque me llamaban y me decían, sí, pero respira. ¿Tiene fiebre? Sí, nada, paracetamol. ¿Respira bien? Sí, respira. Mamá, ¿respiras bien? Le decía, sí, sí, claro, que respiro bien. Vale. A los días empezó a toser, le mandaron un antibiótico por teléfono, sin saber nada. A la mañana le di el antibiótico, a la noche le di el antibiótico. La metí a la cama y como yo no duermo bien y estábamos con las puertas abiertas, muy cerquita, le oí que cambiaba la respiración, ella me al 112, se estaba muriendo. Bueno, la llevaron a Pamplona, no me dejaron ir con ella. Pero a las 10 de la mañana nos dijeron que tenía el coronavirus y a las 4 de la tarde que se estaba muriendo y que podíamos ir un familiar. Ella, con todo el conocimiento del mundo, pues me hablaba, pues, y en fiestas que vamos a hacer, y porque yo no me quiero morir, decía, porque yo tengo 89 años, pero yo no me quiero morir, hija mía. Yo es que ahora soy más feliz que nunca, porque veo lo bien que estáis todos y, ¿sabes?, con una energía, con una vitalidad, y tú sabiendo que se va a morir. Y entonces ya llevaba 3 horas y media con ella y ya me tenía que marchar. Y lo peor es marcharte sabiendo que no la vas a ver más, no la vas a ver más. Cuando cerré, me iba, le dije que te quiero mucho. Después de, bueno, hablar con todos, que se quedó feliz, dijo, qué familia tengo más bonita. Dijo, qué bonita. Y ya me iba a marchar. Y le dije, bueno, mamá, que me voy, mañana vengo. Acuérdate que viene tu hijo mañana, que yo vengo por la tarde. Sí, sí, hija mía, sí. Y que te quiero mucho, que te quiero mucho. Y ella me contestó lo que siempre me decía, y yo a ti más. Y cerré la puerta. Y la volví a abrir y le dije, oye, que mañana vengo, ¿eh? Hasta mañana, mamá. Acuérdate, hasta mañana. Y me dijo, sí, hija mía, hasta mañana. Y a las 12 de la noche me llamaron por teléfono y me dijeron que se había muerto.
Nos llamó una amiga del pueblo que se habían llevado a nuestro padre ingresado. Mi padre vive en el pueblo, están separados. Que nos llevaron a nuestro padre, se lo habían llevado a urgencias vomitando sangre. A mi hermana le dijo el último día que se encontraba un poco mal. O sea, el día que estaba ya vomitando sangre. Usted quiere decir que... Y mi padre así de no querer preocupar y así, era muy tío duro. Al día siguiente, a la mañana lo metieron en la UCI. Y lo mismo, supe, nos decían que estaba muy mal, que se le estaban parando todos los órganos. Claro, yo enfadado por teléfono, que me dejaran hablar con él, por lo menos despedirme o algo. Buah. O sea, una frustración y yo imaginando a mi padre ahí solo los últimos momentos, pasarlos ahí solo en una habitación con alguien yéndole a ver 15 minutos al día, se me hacía durísimo, durísimo, sobre todo el imaginarme que iba a morir solo. Ya a la noche nos llamaron que no iba, que le quedaba muy poco tiempo y que nos dejaban ir a despedirnos. Yo sé que él me entendía porque nos contestaba. O sea, iba muy drogado, le costaba hablar, pero nos contestaba. Le dije que le quería mucho, él me dijo que me quería también. Le dije que le iba a echar mucho de menos. Y ya cuando nos íbamos a ir, me puse a su lado, me cogió la mano así, se dio la vuelta y le hice caricias en la cabeza hasta que se durmió. Y ya nos hicieron irnos y murió 2 horas después. Quiero pensar que no se despertó y que lo último que vio fue a mí y a mi hermana con él, diciéndole que le queríamos. Bueno, estoy muy agradecido de que nos dejaran porque en ese momento no estaban dejando a nadie despedirse. Y para mí pasar de pensar que se va a morir ahí solo a que tuviera esa muerte con nosotros en familia y así. No tiene pues nada que ver de la forma en la que se ha ido al final. Después de la PCR, estuve una semana en casa criminal. Criminal porque es que me faltaba el aire por todos los lados, venga a toser, no me bajaba la fiebre. Claro, ahora al médico no vas, casi te atienden todo por teléfono. Y como vieron que no me recuperaba, al día siguiente automáticamente me bajaron a la UCI. En la UCI, la verdad, es que con lo mal que entré, y la forma que me trataron allí, que eso sí se puede recalcar, que como aquí, no sé en los demás sitios cómo será, pero aquí en Navarra tenemos los mejores enfermeros y médicos que hay. Tengo que decir eso porque aún yo tosiendo, que normalmente si estás tosiendo te apartan 2 metros o lo que sea, tenía a las enfermeras encima dándome ánimos y acariciándome. Eso no se me olvida. Eso es muy fuerte cuando estás allí. Eso es fuertísimo, que veas ese cariño, esa cosa, eso no se paga con dinero, ni con aplausos. Eso no se paga con nada. Entonces, tengo que contar que mi experiencia en la UCI ha sido de lo mejor que me ha pasado. Yo tengo el recuerdo de que las familias a las que me tocó decir que, pues que no podíamos hacer nada más y que iba a fallecer, pues más o menos lo tenían tragado, o sea, lo sabían o no esperaban otra cosa, ¿no? A nadie le gusta ese desenlace, pero bueno, más que nada, tanto ellos como nosotros, ellos habían visto todo nuestro esfuerzo, porque nosotros les íbamos diciendo todo lo que hacían, ¿no? Y entonces, es más, fíjate, cuando hablo de, joder, es que me emociono un poco.
Cuando hablo del que eres intermedio entre la familia y el paciente, lo que me tocó a mí un poco la fibra fue que cuando les comentabas, ¿no? Pues que el paciente iba mal, o la evolución no estaba siendo buena, o incluso cuando la evolución era buena, la familia al final acaba diciéndote, y cuídense ustedes mucho, ¿no? O sea, cuídese doctor, o cuídese Juan Ángel, o cuídate, o sea, no te decían cuídame a mi padre, te decían cuídate tú, para que les puedas cuidar a ellos. Yo creo que gracias a eso he salido. La tranquilidad que tuve en todo momento. Pasé peor en casa la semana que estuve que lo de la UCI. Eso es la maravilla del mundo entero, creo yo. Porque como estamos aquí, no sé si estarán en los demás sitios, porque no puedo opinar de los demás sitios cómo están. Pero lo que es aquí en Navarra, esto es impresionante, ¿eh? El mejor abrazo que se les puede mandar y son un orgullo para todo el pueblo navarro. No sé. Últimamente mis sentimientos eran un poco también otra vez de miedo de volver a enfrentarme en esta segunda ola a todo lo anterior, ¿no? Es un sentimiento compartido por el equipo, ¿no? De volver a pasar otra vez por lo mismo, eso es muy duro. Es muy duro porque quieras que no, lo malo lo olvidas, ¿no? Muy pronto. Y aunque ahora pues me ha tocado recordarlo, son cosas que realmente no tienes presente, las tenías un poco no olvidadas. Que bueno, el motivo de esto también es eso, ¿no? Que no se olviden todos estos sentimientos y estas cosas. Y últimamente, pues lo que sí que teníamos todos, ¿no? No solo yo, sino el resto del equipo también, es un poco de eso, de miedo a volver a pasar por lo que hemos pasado. ¿Qué podemos hacer? Pues ahora mismo, hacer lo que nos dictan, lo que nos dicen. Yo creo que no estoy bien, yo ni la gente, no sé. Yo creo que el futuro va a ser estudiar carrera de psicología, me parece a mí. No se sabe qué va a pasar, entonces no te preocupes. Porque no sabemos hasta cuándo vamos a estar, entonces hay que aprovechar lo poco que nos quede o lo mucho, vivirlo bien. De los momentos malos es cuando más aprendes. Entonces es mejor cuidarnos y así cuidamos a los demás. Se trata de eso. Porta tu verguera la ongi. Eso es lo que yo le doy más muchas en la cabeza. Esas fechas de la vida que no pueden entrar familiares a verlos a los abuelos. Ojalá me equivoque, ¿eh? Ojalá. Si dejamos morir a nuestros padres solos, ¿qué tipo de sociedad somos? O hay una inmunidad colectiva porque la ha cogido muchísima gente y entonces ya no hay tanto contagio, o luego está también el tema de la vacuna. La esperanza objetiva mía es el verano del año que viene. Intentar estar algo normal en verano del año que viene. Si no lo has pasado, no te lo puedes imaginar. No te lo puedes imaginar. Mi madre estaba muy orgullosa y está orgullosa de ser enfermera y de poder estar ahí al frente de esto. Y yo también. Yo también estoy muy orgulloso de ella. Ni gusteot, o sea, ya generalen mundu guztik pentsa, o sea, así de la valoratzen bere bizie gehiago. Es un recordatorio de que la vida se te va. O sea, que hay que estar, o sea, que tienes el tiempo que tienes, que no sabes cuánto vas a tener, pero que no es ilimitado. O sea, que a veces perdemos un montón de tiempo, estamos con gente que no te interesa para nada en ningún sentido, igual porque te parece feo decirle que no, pero que tu tiempo es valioso y que no lo tienes que malgastar como sea. O sea, el aprovecharlo y el... Es que no, eso, aprovechar la vida.